Buenas noches, mi gente. Bienvenidos a otro video más de Maris Ese Michoacano. Este video lo estoy haciendo porque hace como 3 días, no sé si vieron un en vivo que estaba haciendo, que yo tenía una buena noticia de la familia de Doña Dominga y Don Ángel. Y para vivir a sus comentarios que me decían, hey, la buena noticia que nos tenías, aquí se los voy a decir. Si quieres saber de esa buena noticia, quédate hasta el final del video y vas a ver qué noticia es. Y conmigo, muchas gracias por apoyarnos, por darle like y comentar, muchas gracias. También quería comentar estos amigos, esto que vamos a comenzar, que como Don Ángel hace 2 días me habló, no sé si ustedes han visto unos videos que ha subido donde están sembrando toda la familia bien gustosa. Y hace 2 días yo estaba platicando con Don Ángel y Don Ángel bien contento. Y me dice, Don César, le digo, mi madre, le digo, fuimos a ver la milpa y la milpa ya nos creció, dice, y está bien bonita. Y digo, ay, gracias a Dios, Don Ángel. Gracias a Dios, Don Ángel, que se le está dando pues un milagro, ¿verdad? Porque pues, menos de una semana ya la milpa ya está nacida. Y bien contento, ahí tengo sus videos, se los voy a subir. Nomás ahí unos días lo voy a estar subiendo sus videos. Y luego está bien contento Ángel, su Doña Dominga, todos están bien contentos. Porque ya la milpa ya va para arriba. Digo, no, pues gracias, Don Ángel, ya, es una bendición de Dios. Y digo, ya ve, Don Ángel, que el cambio que hizo usted es para bien. Yo a usted lo veo más feliz. A todos sus hijos yo lo veo más feliz ahí en esa casa. ¿Y a dónde vivía? Y usted tenía miedo de salirse de ahí. Y gracias a Dios se salió de ahí. Y le va a ir mejor acá. Ya comenzó sembrando esa parcela que le prestaron. Ya comenzó. Y gracias a Dios ya se le dio. Es que usted va a salir adelante. Y con toda la familia unida, va a ver que va a salir bien adelante. Y sí, está bien contento. Y. No, si Don César sí, me da gusto, dice que ya la milpa se nos dio. Le digo, no, pues gracias a Dios, le digo. Ahí también quería comentar sobre unos comentarios que miré que decían que por qué Doña Dominga no salía ella también a hacer sus compras, a hacer todo. Como ven que nomás tiene una moto. A Doña Dominga no le gusta andar en moto. Por eso ella no va para allá. Cuando van todos, cuando le pagan a alguien, a una camioneta que los lleva. Mientras no va ella, porque a ella no le gusta andar en moto. No es porque ella no quisiera ir, pero no, en moto no le gusta, luego en la moto nomás caben dos. Pero ella sí, a veces va a hacer sus compras y todo, pero cuando va en moto no va ella. Para que no piensen que no lo sacan a ella, que nomás va de donaje, no. A ella no le gusta andar en moto, dice, y pues no puede ir también, ¿no? Porque pues a ir ella tiene que ir todos los niños y todos a de compras. Y pues en moto no caben todos, tienen que dar muchas vueltas. Y como les decía, les voy a decir cuál es la buena noticia que tenía de Doña Dominga y Don Ángel y toda su familia. La buena noticia es que toda esa familia es unida, que todos están juntando dinero para rentar sus propias tierras, rentar pues unas tierras y sembrar más cosas y salir adelante toda la familia juntos. Y eso me da una alegría, Don Ángel y Doña Dominga, que estén todos unidos y todos quieran salir adelante y progresar. Eso me da mucho gusto de ustedes. La verdad, me hace feliz a mí también. Esa es la gente que ustedes deben de apoyar, amigos, amigos, amigas. Esa es la gente que no está esperando que una persona le hable, que le mande dinero. Ellos hacen la lucha de salir adelante. Ellos buscan la manera, que ellos quieren salir adelante. Ya ve, le prestaron esas tierras, gracias a Dios ya sembró, ya les nació la milpa y ahora andan juntando dinero para rentar tierras y sembrar
otro producto, no sé qué quieren sembrar para salir adelante y así tener más, pues, ganar dinero. Y es la verdad que me motiva a mí también de apoyarlos a ellos. Por eso me motiva a mí, ¿por qué? Porque yo veo que ellos le echan ganas. Ellos quieren salir adelante, ellos no quieren estar más ahí sentados esperando, ellos quieren salir a buscar. Y es lo que me hacen feliz a mí y es lo que me motivo yo para ayudarlos a ellos. Yo lo que como les dije, yo los voy a apoyar, don Ángel, ustedes échenle ganas, yo los voy a apoyar. Y la verdad lo que me orgullece a mí es de toda la familia de Doña Domingo, don Ángel, mi respeto para ustedes. Usted es una familia humilde, una familia unida. Como les dije otra vez lo repito, ustedes no esperan que les manden dinero, no esperan que de ustedes salen a buscar. Y échale ganas, don Ángel, va a ver que Diosito me lo va a socorrer y va a salir adelante, a ver. Yo sé que tengo mucha fe en ustedes, que ustedes van a salir adelante. Y si yo, como les digo, yo les dije, yo tienen mi apoyo, si ustedes saben, don César, pues ministro, con mucho gusto lo hacemos, don Ángel. Pues lo que hace este video, esa es la buena noticia que tenía de ellos, que están juntando dinero para rentar tierras y sembrar. Esa es la buena noticia que tenía de don Ángel y de doña Domingo, don Ángel. Y muchas gracias por todo su apoyo. Y hasta aquí les dejo este video, amigos. Y cuídense mucho. Bendiciones. Dejen su comentario. También me gustaría que comenten en este video cómo han visto el cambio que hicieron de salirse de allá del rancho donde trabajaba ahorita. Si han visto ¿cómo diría? Si han progresado en algo o no. Comenten aquí. Pero yo, de mi parte, yo he visto que han progresado mucho. Cuídense mucho y bendiciones. No hay otro video más de Maris César Michoacano.